Caminar, Fonso, un poquito por la gallería para que la gente pueda apreciar de qué estamos hablando en este proyecto, señores. Esto es algo impresionante, la verdad. Todavía estamos en fase de construcción, pero ya estamos bastante adelantados. Les voy a mostrar un poquito. Miren para allá, señores. Miren, esos son los gallos en cuido que tiene Ildefonso. Ahí tiene 200 y pico de animales en preparación, correcto. Voy a acercar un poquito la toma para que lo vean mejor. Miren. Miren qué hermosura, miren qué paisaje hay aquí. Estos son gallos al natural. Miren qué instalaciones tiene este señor, miren para allá, miren. Ahí están los pollos de la marra. Allá están las gallinas que vamos también a presentarle un poquito, de todo un poquito, para que puedan apreciar sobre esta gallería que la verdad es impresionante el tamaño y lo bonito que está quedando esto. Muy natural, como le gusta realmente al gallo Tusa y Barba. Y vamos a presentarles las gallinas que Ildefonso tiene y cómo es el que las separa. Él las separa por gallos, según veo, por líneas. Él tiene una línea en un hembrero, tiene una línea en otro hembrero. Y ustedes van a poder apreciar esto ahora. Miren, esta es una línea, por ejemplo, que él tiene en este solo. Miren cómo se ven allá. Bastante bonita está. Los animales están mucho verde, como pueden ver. Échalas, hormigas, para que la gente la pueda apreciar. Aquí hay gallinas giras, que estos giros hablan por sí solos porque yo los he visto ir. Tenemos gallinas, muchas gallinas indias, preciosas, muy, muy buen fenotipo. Gallinas bien levantadas, pollas. Ahí las pueden apreciar. Son todas de Julián Ángel Martínez. Y unas cuantas son hijas de sus gallos. Que es la puse junta porque no tengo rejones, lo sabes, lo hice un machero grande, no puedo tenerla separada. Ok, tú la tienes. ¿Pero aquí son suelta? ¿De Ángel o de señorita de gallo, o hija de un gallo de Ángel? Todo lo que está en este hembrero es el coordinado con familiares de animales de Ángel, ¿correcto? Sí. Ok, ¿y estas que están aquí, Alfonso? Estas son hija del peluche y hija del mujeriego. Bueno, señores, filete lo que hay aquí en este. En todos los hembreros de aquí están muy bonitos los animales. Y está lloviendo porque, gracias a Dios, Dios nos ha premiado con agua. Miren qué animales tan bonitos. Mira, la puerta del mío. Pueden apreciar parte de los sembreros de este proyecto. También natural, miren qué verde tiene también. Eso es muy importante para la gallina. Que tengan un buen verde. Hermosos están estos animales. Miren, eso que ustedes ven ahí es un kiosco que es para recibir las visitas que van a venir aquí. Cuando ustedes ven ahí que lo van a recibir. Y la casa donde se van a quedar los empleados de esta gallería. Esto es bastante fresco. Yo los invito a que vengan por aquí. Vamos a hacer otra caminadita y vamos a mostrar los animales exóticos que tiene Ildefonso López. Porque él no solo es amante de los príncipes emplumados, ¿verdad? Como todos lo llaman. Yo les voy a mostrar ahora qué es lo que hay aquí para el deleite de ustedes. De verdad agradecemos mucho que el trato que se nos ha dado aquí es un trato. Yo los invito a que vengan porque aquí sí es verdad que hay comida, como dicen en el Cibao. Vengan por aquí. Vamos a ver. Ah, sí. Vamos a mostrarlo. Miren, estos son los pollitos que Ildefonso ha amarrado recientemente. Ya está marcado 8 aquí, señores. Miren qué pava. No,
sé si lo pueden apreciar bien, pero vamos a mostrarle otro. Miren, miren qué muñeco. Miren, los pollos criados al natural. Muy bonitos, todos de pluma, miren. Para el que desee, puede venir a donde Ildefonso, que aquí lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Esta gallería, miren, miren qué amplitud tiene esto, miren. Miren qué belleza. Todo con su pangola, con su verde. Miren, esto es algo inmenso. Ahí están los gallos. Los gallos que ya participaron este año, ¿verdad? Y para padres. El que quiera adquirir gallos para padres, de los que hayan competido este año, están aquí ya clasificando sus plumas, que creo que es una gran oportunidad para cualquiera de ustedes adquirirlos. Miren, todos esos animales hicieron su competencia. Vamos a ver ahora esta caminata. Miren, 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 yo les voy a ir enfocando en lo que vamos caminando hacia donde están los animales exóticos de aquí. Miren, miren qué belleza. Miren, miren. Miren qué cosa tan bien organizada. Allá es que se trabajan los animales. Aquí ahí tienen pollos ya de buenos tamaños para soltarlos. Miren qué bonito. Y yo veo unos blanquitos, Fonso, tú tienes que hablar de eso. Porque yo no, tú no me enseñaste ningún blanco ahí. Esos blancos es una prueba que tenemos mi amigo Jaime Dolly y yo. Ajá. Un gallo blanco que le envió Rubén Rosado a Jaime. Ajá. ¿Estás bien con ese proyecto? ¿Estamos en prueba? Estamos en prueba. Yo eché un par y, pero eran esos marcajes malos, 11 y 12. Y no pelearon con la salud que uno esperaba. Entablaron, ganaron y perdieron. Pero el gallo muy fino, muy fino. Ok, decidiste trabajarlo porque le ve potencial. Sí, tengo, yo dejé unas 15 pollas. ¿15 pollas blancas dejaste? No, blanca nada más dejé una, pero hijas de él. Ok, hijas de él. Pero no me gustaría seguir llenándome de blando, como dije. Ok, pero es bueno tenerlo, que son buenos. Sí, tengo un par y le mandé como 5 a Jaime. Bueno, señores, aquí sí es verdad que hay animales bonitos. Que les gusta este tipo de animal. Miren, ¿estos qué son, Fonso? Estos. Paisanos y los codornices españoles. Paisanos y codornices españoles. ¿Y estos qué son? Inseparables, o pajaritos del amor, como le dicen en inglés, lovebirds. Ok. Tenemos muchos aquí, ¿eh? Fue algo muy bonito. Aquí están las cacatúas, son estas, ¿eh? Cacatúas. Miren, pero miren cuántas que tiene, miren. Miren ese palito, miren. Miren, miren, qué cosa tan linda. Aquí hay como 5 variedades de pinches. Hay alondras, hay los pinches, hay gurrian. Hay muchos que no me sé el nombre, que tienen. Pero ahí está, hay muy bonito, 5 variedades de pinches. Miren qué animales tan bellos. Aquí están las cotorras, los rinés, los alejandrinos y una African Grey que ando buscando una hembra, si alguien me puede ayudar. Si alguien tiene una hembra de este, miren. ¿Es más African Grey? Sí. Es macho. Miren qué belleza. Hermoso. Y por supuesto, los que no se pueden quedar, ¿verdad? Los canarios. Ah, estos son canarios. Estos son canarios de timbrado, ¿verdad? Timbrado ¿qué se llama? Español. Timbrado español. En noviembre vamos a competir ya con nuestro canario propio. Ok, ya va a competir Fonso en canto de canario también timbrado. Eso es muy, muy bonito. Yo exhorto a muchas personas que vean esto. Y los periquitos. Periquito de la línea amarilla, son todos amarillos, todos, miren eso, miren eso. A veces sale un blanquito. Dice Fonso que a veces le sale un blanquito, pero aquí yo lo veo, miren un blanquito allá, vamos a enfocarlo el blanquito. Ya podemos ver. Cuántos animales bonitos, miren. Miren qué belleza, miren. Miren, miren. Son muchos animales, todos amarillitos, creo que hay un solo blanco. Pero hermosos.
Quisimos compartir esto con ustedes para que conozcan un poquito más de Ildefonso, su gallería. Miren, miren las lomas. Miren, señores, este es el área de cuido de Ildefonso. Yo les voy a mostrar la salud de estos animales y no voy a decir nada. Ustedes van a evaluar por la salud que vean. ¿Qué ustedes aprecian? Se lo voy a presentar la mayoría. Todos lucen impecables. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Dedicación, buena preparación, buena alimentación. Esto es un conjunto de cosas que la verdad hay que admirarlas. Miren cómo se ven todos los ejemplares. No es uno ni dos, ni que yo lo diga ni que no. Se ven todos impecables. Impecables. La luz no me ayuda mucho, pero yo que lo estoy apreciando les puedo decir que están sorprendentes. Miren. Miren cómo se ve. Ahora sí lo van a apreciar mejor. Ahora ya se van a quedar tranquilos. Miren qué salud tiene el cuerpo. ¿Cómo es que se lo pone? Miren. Ellos hermosos de pluma, rabo completo. Ellos preciosos. Miren. Fíjense que están todos en una salud óptima. Así es que el área de cuido, miren, miren, miren de qué les estoy hablando. Para que lo aprecien mejor. Y se preparan unos 200 ejemplares. Y quería, no quería irme de esta gallería sin que ustedes pudieran apreciar la salud de estos ejemplares. Así están todos estos ejemplares. El agua no nos detiene, señores. Les vamos a presentar el área de la gallina de producción. Miren cómo es la casta natural afuera. Todo eso que ustedes ven aquí en esta área son hembras en reproducción. Ya gallinas probadas por él y marcadas. Fíjense qué producción hay aquí. Aquí hay crema, como dicen. Para que vayan viendo cómo se ve desde esta área la gallería de Ildefonso. Aquí están las hembras. Fíjense, todas con su tarjeta. Y muy organizado, muy limpio todo. López. Y vamos a estar presentando los padrotes élites de aquí de esta gallería. Saben ustedes que estamos en pleno desplume. No queremos tocar los gallos porque les duele mucho sus plumas. Y hay que tratar de cuidarlos. Este es el primero, señores. Este es el gallo peluche. Ese es el peluche, ese es el primero con el que Ildefonso inició ya otra era en el gallerismo. Este es el peluche, Fonso, ¿correcto? El peluche, 2012 amarilla de Ángel Martínez. 2012 amarilla de Ángel Martínez. Ese es el primero. Y el que Ildefonso dice que ya es más refinado, no vamos a utilizar la palabra refinado, sino ya tiene otras características adquiridas, que es hijo de aquel. Este es, ¿cuál es este, Enfonso? El mujeriego, el 438 Rosada. 438 Rosada, el mujeriego, que es hijo del peluche, del primero, ¿correcto? Sí. Ahí está. En la 05 negra. En la 05 negra, como ya se había dicho en la primera parte. Este gallino, Enfonso, que vemos aquí. Este es el gallino de José Placencia, el 14 Placencia. Es el 393 de Ángel Martínez, es una gallina de Perelló. El 10.000 naranja.
Ok. ¿Qué placa tiene este gallo gallino? El 10.000, ¿no? El 10.000 se llama aquí, ¿ok? Así que ya ustedes saben, si quieren adquirir su gallino, hijos del 10.000. Este es el nombre que tiene aquí en la gallería. Este exótico que vemos aquí. Este es el pava que me regaló Tony. Este es el pava de Tony. Hijo de la pava vieja de Dani Pai, así se conoce la gallina. El 7 de Pepe Panda. Ok, este gallo es pava. ¿Qué cantidad de combates realizó este ejemplar? Yo no lo sabría decir. Este gallo es después de probarlo. Ok. Incluso los otros días eché yo tres amados pavas, hijo de una hija de él, y los tres gallos hicieron seis peleas. En el Coliseo. 15, 20 días. Wow, oigan eso. Yo le tengo, les regalé uno a Tony y tengo dos de balado para echar los pelados. Para que ustedes vean que la pluma no importa, señores. Lo que importa es la finura. Aquí vemos otros abajo peine. Háblanos de este gallo, Fonso. Ese es el 321. 321, abajo. Marrón. Marrón, la placa. Ese gallo, todos los abajos que pican duro y ganan son de ese gallo. Dice Fonso que todos los abajos que pican duro y ganan son hijos de este gallo. Este gallo es abajo, muy bonito, por cierto. No le podemos poner la mano porque realmente está muy desplumadito. Y ahí que están ahora en su cambio de pluma. Este gallo, que veo que es bastante fuerte. Este gallo indio. Ese es el 40. El 40. Ese gallo es un padrote fenomenal, pero mejor en hembra. O sea, tú lo utilizas más para hembra y lo combina con cuáles gallos. Con la primera vez son la esposa de mujeriego, la mayoría. Oh, que ese es el resultado de la mayoría de los gallos que estás echando entonces. Al igual que gallino, que las hembras yo creo que son mejores, porque los machos, los varones son buenos de los dos, pero sí. Los de gallino salen medio bajetones y casi nunca yo lo echo en el coliseo, pero son gallos buenos. Gallos finos. Al igual que los hijos de él, que algunos salen un poco de ellos. Ok, pero para hembra, ya ustedes saben, si quieren adquirir gallina, vayan anotando sus placas, señores. Aquí hay otra, estos son descendientes de los gallos de mono. Ok, estos son de rayo. Ese hijo del gato. Un gallo que tenía no hace mucho, que pintaba fenomenal. El gato es hijo de una hermana de padre del rayo. Ok. El gato entonces. El gato era hijo de un gallo de Bolívar, de la princesa, uh-huh. Luis Reynoso, y Bolívar Reynoso. De una hermana de rayo. El papá. Ok, este gallo tiene línea de más, ¿eh? Ese fue que él y otros más que tengo ahí son los que se quedaron por el gato. Ok, lo suplantaron. Ese también desciende del rayo del mono. Rayo indio, precioso. El gallito del rayo, el 1399 crema. Ese te lo cedió Mon. Sí, el papá de él. Ok. Y uno que se me olvidó mencionar en la otra entrevista. Sí. De lo que me ha ayudado a conseguir gallos finos es Andrés. Andrés Cabrera, el encargado de la gallería de Ángel, Andrés. Andrés, un saludo para Andrés. Me consiguió ese gallo con un amigo de él. Ese gallo hizo 5 o 6 pelas en el bonete. Ok, este gallo es pava. Ese es pava. Muy bonito este gallo. Aquí lo encantaron 3 o 4 personas. Y nada más hablan de ese gallo que era más ganador. Y yo le puse 4 gallinas el otro año, eché 5 pollos, ganaron 5. Y ahora tengo mucho hijo de él. Me encantó a mí, el sobrino de Ángel, y vendió todo ese pollo. O sea que es un gallo excelente, ok, muy ganador, correcto. Sí. Los exhorto que vengan por aquí y se avecinen en esta traba porque no se van a arrepentir. De verdad, creo que ha sido un viaje satisfactorio. Les he mostrado ya el progreso de este joven emprendedor y que creo que merece estar en esta pantalla de nuestro canal, porque es alguien que no con palabras, sino con hechos, ha demostrado lo que tiene aquí. Él va a hacer su casa ahí también. Aquí le está realizando. Él quiere vivir cerca de sus animales, eso es lo que él quiere. Y creo que sí, que lo vamos a tener muy pronto por aquí ya. Este proyecto de verdad está hermoso. A papá Dios que se lo deje gozar y que ustedes puedan disfrutarlo a través del lente de nuestro canal.
Alfonso, nos despedimos de esta entrevista, que realmente creo que ha valido la pena. Y quiero que exhorte a la juventud gallística que se puede lograr. Se puede lograr con mucho esfuerzo. Se puede con dedicación y esfuerzo y perseguir lo bueno. Que aquí en este país hay bastante gallos buenos. Yo creo que no tenemos que envidiarle nada a nadie, a ningún país en gallos. Y el que persevera alcanza, como él dice. Escuchan de palabras de Mimo y de Alfonso, que la verdad puede hablar con la voz alta. Espero que este joven sea inspiración de todos y que vean que se puede lograr las cosas con paciencia y calma. Alfonso, placer y hasta la próxima, mis amigos. Chao.